I know just a casual melody. You won't have us catch a song. Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. どうしても欲しければあいつから奪えばいい。¿Qué? ¡Hola de chulitas! Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Village. Después de no sé cuántos meses desaparecida, a menos en Lucky Dog. Pero pues ya estamos de vuelta con más de esta grandiosa historia. Y no hay nada mejor que estar de vuelta escuchando la hermosísima voz del jefe del GD y Dan. En la parte donde nos quedamos. Así que pues, como pueden ver, ya estoy de vacaciones y pues no hay nada mejor que empezar a gozarlas que haciendo gameplays, empezando con la Lucky Dog Village. ¡Qué híjoles! ¡Buenísimo! Ya para los que siguen la traducción, ya estoy terminando el final y ya empecé también ¿cómo se puede decir? Irme a la ruta para sacar el final 3. Así que en esas vamos a hacer muchas repeticiones, pero ya verán, ¿no? Cuando lleguemos. Por el momento enfóquense en qué nos depara este segundo final. Y pues recordemos un poquito que ya rescatamos a Bakshi y ahora estamos de camino para rescatar a Idan. Y mientras tanto Idan, aquí clavado en el escritorio hablando con el traidor de Dave, y al parecer de Colombia que también está aquí, sobre el libro de registro, que ya lo quieren, pero estos jóvenes siguen sin saber que el libro de registro lo tiene Jan. Valga la redundancia. Pues, darle duro. Oye, Mr. Owen. Hey, señor Owen. Claramente he tratado como alguien de un rango inferior, hace que el rostro de Dave sea incontenible. No, Bakshi, toca yuxotare wa mada shimatsu dekite oran no ka? Mada rennaku wa hairan no ka? ¿Todavía no has podido deshacerte de ese bastardo llamado Bakshi? ¿Aún no hay contacto? Jikan no mondai de shou na. あなたの兵隊がきっちり仕事をすればですが。Bueno, es solo una cuestión de tiempo. Claro, si es que tus subordinados hacen bien su trabajo. くそ。こっちはシカゴからありったけ40人も若いもんを連れてきたんだぞ。どうなってるんだ、くそが。Maldición。Traje a 40 jóvenes soldados desde Chicago. ¿Qué carajos está pasando? ¡Mierda! ¡Go 協力には感謝していますよ! ¡Ma, お待ちください! 帳簿を手に入れたら、真っ先にあなたにお渡しします。約束ですから。
Estoy muy agradecido por su cooperación. Solo debe de esperar. En cuanto obtenga el libro de registro contable, se lo haré saber enseguida. Después de todo, prometí dárselo. ¡Cso, imaimashi! ¡Conda koto de washinda patie ga awade da! ¡Semete! ¡Semete! ¡Cso! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Qué fastidio! Es una pena que Bati muriera en tal situación. Al menos... ¡Ah, joder! ¡Mokatafo no ano ksagaki! ¡Deiba no Lucky Dog! ¡Aizu wa! ¿Dónde está? ¿Mada tsukamaete oran no ka? ¿Qué hay del otro maldito mocoso? Ese chico al que le llaman Lucky Dog de Deiba. ¿Qué ha pasado con él? ¿Todavía no lo atrapan? Sochira wa anata no buka ga jikijiki ni. ¿Eh? Mada renraku ga nai yō desu na. Tus subordinados se están encargando de ese asunto directamente. Aún no se han puesto en contacto. ¡Por capitana! ¡Ksotari! ¡Conna machi! ¡Ksodame ikada! ¡Mierda! ¡Malditos hijos de puta! ¡Maldita sea! ¡Esta jodida ciudad! ¡Es más apestosa que la mierda! ¡Joder! ¡Ay! Me moví sin querer acá la traducción. Aguántenme tantito, cachorritas. Paches, me moví hasta las 5, no sé qué pasó aquí. Sí, como saben, pues estoy leyendo mi propia traducción, ¿no? Pero para que no vean la traducción, lo estoy haciendo en mi celular. Pero de repente le apachurré un botoncito y ya me perdí la onda. Aguántenme, ya me pongo. Estábamos con el Dave, ¿no? Gritando. Bueno, el Columbia. Ya la encontré. Frustrado, Columbia continúa maldiciendo al cautivo Idan. Y Dave sigilosamente sale del campo de visión para darle órdenes sigilosas a sus subordinados. Oye, omae. Isoide achi o mite koe. Bakushii no negra da. Okashi, renraku ga osusugi. Masaka na. Oye tú, date prisa y echa un vistazo hacia allí. Hacia la guarida de Bakushi. Es extraño que todavía no haya recibido información de lo que pasa. Espero que no sea lo que estoy pensando. Subordinado de Day 1. Entendido. En la fábrica, ¿no? Cuando su subordinado se va. Masaka na. Achi ni a 20 nin o okutta nda. Ikite asoko kara deraleru wake ga nai. No puede ser posible. Envié a más de 20 personas allá. No hay manera de que salga con vida de allí. Dave trató de tranquilizarse y miró el reloj de pulsera en su mano. Recuerda el contrato que hizo con ese tipo de la oficina de investigación. Mata a Bakushi y entrega el libro de contabilidad, y ahí dan. Y así, Colombi, que vino sin saber nada, será arrestado en este pueblo, lejos de su base de operaciones y alejado de sus territorios. De esa manera, convertirás claramente en el jefe de Rockwell. Todos esos tipos desagradables de Chicago irán a la cárcel. ¡Cso! Voy a creer en Reyes Magos el Day. En serio, Day está medio tontito, ¿no? ¿Cómo puede creerle a Norman, a alguien como Norman? Estoy seguro que después de, si eso llega a pasar, también Norman de paso se va a agarrar a Day y se lo va a encarcelar. O sea, lo está usando, es obvio. Pero bueno, ¿quién va a poder entender la mente de los tarugos? ¡Maldita sea! ¡Qué tipo tan audaz! Una bilis de mal sabor brota de las profundidades del vientre de Dave.
que se habrá equivocado en el procedimiento. Debió haberse encargado personalmente de ese chico de Deivan. No. ¿Qué diablos hacer con ese mucoso apestoso? ¿Y qué si es Lucky Dog? Maldita sea todo. Dave mira su reloj nuevamente. No se ha movido en un minuto. La suerte ya está echada. No hay nada de malo de usar a ese hombre de la oficina de investigación. Después de eso, antes de que el bastardo de Honos que trabaja en Deivan se dé cuenta de nuestros movimientos y regrese a esta ciudad, solidificaré nuestras defensas o tomaré la iniciativa. ¿Debería vender a Honos a ese hombre de la oficina de investigación? ¿O debería matarlo? Dave miró su mano y... mira al cautivo Idan. Es cierto, ya soy el jefe aquí. Esa realidad enderezó la columna vertebral de Dave. Que le dé sus humos, ¿no? Todavía está soñando. El teléfono público que luchó por encontrar en una esquina fue usado para luego bajar el auricular de manera descuidada. ¡Soya! ¡Yaktadazu domo ga! ¡Kore wa shippai datta ga! ¡Maldita sea! ¡Bola de ineptos! ¿Todo fue un fracaso? El detective Norman Ainsworth soltó una carcajada. Detrás de él, un hombre con sobrepeso, que parecía ansioso, dijo: Ose, nandaka kita no ho de jusei mitai na oto wa saki kara shite masu se. Jefe, desde hace un rato se escuchan balazos provenientes del norte. Masaka, ano gyangu o shitome sokonatta no ka yasura. Jesus fuck, kusso me shite mo ga. Ya está maldiciendo a Jesús otra vez. No, no puede ser. ¿Fallaron en deshacerse de ese matón? ¡Jódete, Jesús! ¡Malditos inútiles! Mira, mira, más respeto a mi Jesús, hijo de la tiznada, ¿eh? ¡Yabai desu! ¡Anmari nagamiku to! ¡Sasuga ni kono machi no porikodomo ga! ¡Es peligroso! ¡Si esto dura demasiado! ¿Cómo era de esperar la policía de esta ciudad actuará? ¡Wakatteru! ¡Oi, kuruma o dase! ¡Tascame ni ikuzo! ¡Ya lo sé! ¡Prepare el auto! ¡Iremos a comprobarlo! ¿Ne? ¿Sono? ¿Uchiai shite ru naka ni desu ka? ¿Ne? ¿Ir a un lugar? ¿Ir al lugar del tiroteo? ¡Ano ninzu de kakonde iru nda! ¡Manga ichi nige oseta to shitemo! ¡Bakushin mo mukizu de asumu mai! ¡Mitsuketara kisama ga shimasu shiro! Está rodeado por toda esa cantidad de personas. Incluso si logra escapar, seguramente Bakshi no estará ileso. Así que, si lo ves, mátalo. ¡Hai! ¡Ya, kuruma! ¡Sí! Entonces iré por el auto. Estoy avanzando mientras me encuentro encima del camión. Con el viento que sopla, Bakshi, que se siente bien con la cara expuesta y pelo suelto. ¡Oye! ¡Sochi wa tama! ¡Nokuri nanbatsu da! Oye, ¿cuántas balas te quedan? ¡Oh! ¡Holster ni sasatte ta roppatsu kana! Supongo que me quedan 6 balas. ¡Ore wa ato 1 patsu ka 2 atsu da! ¡Buki o sagashiteru hima wa nee na! A mí solo me queda una o dos. Y parece que no tenemos tiempo para buscar más armas. ¡Sonna arisama de tsukkomu no ga yo! ¡Koitsu wa omoshiroku natte kite! Y fue así como te metiste en todo esto. Esto se va a poner muy interesante. Un gran sedán... Que parece ser un reluciente Pierce Arrow, apareció en la intercepción y avanzaba a una velocidad que ni siquiera era excesiva. ¿Mo? ¿Yatsura no zouen ka? ¿Oh? ¿Refuerzos? ¿Oye? ¡Oye, oye, oye! ¡Ano kuruma! ¡Chukkonde kiten zo, oye!
¿Eh? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese auto está viniendo hacia nosotros! El auto... El sedán acelera frente a nuestro camión. Vimos directamente a las personas que estaban en el asiento de conductor y copiloto cuando ese sedán brillante apareció avanzando en el carril junto a nosotros. Y allí estaban... ¡Se toparon! ¡No manches! ¿Qué? Todos impactados. El conductor es un cabrón gordo que viste traje. En el asiento del pasajero hay un hombre con un traje de aspecto caro y anteojos. Veo la cara de ese tipo. Bakshi, que vio lo mismo, aulló en la ráfaga de viento. ¡Ano, Joshusegi no tokage yaro! ¡Natsukashi no Madison de Gonzales no hage to tsurunde gatta oyakunin sama ya ne ka! ¡Es el lagarto en el asiento del pasajero! ¿No es ese el tipo de Madison? ¿El funcionario que se confabuló con el calvo de González para obtener el libro contable, no es así? ¡Ano yaro! ¡Lee no ura chobo! ¡Masaka sore okkakete! ¡Ese bastardo! ¿Quién hubiera imaginado que hubiera llegado hasta aquí por el libro? Cuando Bakshi habló hasta ahí... ¡Han comenzado a dispararnos! Antes de que pudiera pensar... ¡Su máquina! ¿Qué pasó ahí? ¡Conozco! ¡Maiga! ¡El cristal! ¡Enfrente! Disparé mi Luger. La bala del arma atravesó el parabrisas del sedán que corría al costado. El auto sedán Pierce Arrow se desliza por detrás del camión con el chirrido de los neumáticos hacia la persiana de un edificio. ¡Ay, qué susto! ¡Oye, no dispares tan repentinamente! ¡Ano koke kata da to shindan ja ne no! ¿Dou suru? ¿Hikikaeshite shimatsu suka? Con esa forma de chocar, ¿no habrán muerto ya? ¿Qué harás? ¿Volver y darles el golpe de gracia? Ya, hottoke. Ima wa Ii-san no yarou da. ¡Ikuse! No, déjalos así. Lo más importante ahora es ir por el viejo Idan. Cuando toco el techo del camión para señalar, Max grita en la ráfaga de viento y presiona el acelerador para acelerar el auto. Solo falta un poco más para llegar al lugar de la sede. Del motor y el radiador del Pierce Arrow que se estrelló contra las persianas de un edificio abandonado y se volcó, salió vapor como una tetera olvidada. ¡Nada más sobrevivió! ¡Cso! ¡Fuck! ¡Chiga! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Sangre! ¡Mi nariz! ¡Yarlo! ¡Ano ketsu no ane yaro! ¡Uchiagatta! ¡Kono ore o! ¡Uchiagatta! ¡Ano kinpasu yaro ga! ¡Bastardo! ¡Ese maldito hijo de puta! ¡Se atrevió a dispararme! ¡A mí! ¡Ese maldito bastardo rubio! ¡Aitsu! ¡Tashika! ¡Musho de! Bakshi no yarou to tsurunde yagatta. Tashika, Lucky Duck. Ese chico, si no mal recuerdo, es el mismo que estaba con Bakshi en la prisión. Es Lucky Duck. ¿Nani? ¡Cs!
クソ、ホモのクソガキが。許さん、絶対に許さん。¿Qué? ¡Joder, maldito mocoso bastardo! No se lo perdonaré. ¡Definitivamente! El rostro y los ojos de Norman estaban distorsionados por el odio. Se giró hacia el único agujero de bala en el asiento dentro del auto y luego sus ojos se abrieron con una sonrisa siniestra. Ave, ナイフを出せ。この穴から銃弾をほじり出せ。傷をつけないよう慎重にな。Harvey, saca el cuchillo. Saca la bala de este agujero. Ten cuidado de no dañarla. え？そ、なんで？え？ポ、ポッケ？いいからさっさとやれ。Negro, oniaino kso jigoku ni otoshite kara. Está bien, solo hazlo. Me aseguraré de lanzar a ese bastardo al infierno adecuado para él. Shinshin no denki iso de jikkuri yaki koroshite yare. Me encargaré de quemarlo. Me encargaré de quemarlo lentamente hasta morir en la silla eléctrica. Sigue soñando. Digo, aquí cómo les encanta soñar estos tipos. Oh. Frente al edificio de la sede de GD, había muchos autos y camiones estacionados que parecían ser de la mafia que se había apresurado desde Chicago. Alrededor de la entrada, la magia que controlaba este lugar no tenía intención de esconderse. Con ametralladoras y escopetas en sus manos, al parecer creían que ya habían ganado. Pero ahí... Mafioso de Chicago 16. ¿Mm? ¿Qué pasa con ese camión? O camioneta, ¿no? Como quieran verlo. Mafioso de Chicago 17. ¿El grupo que fue allí está de vuelta? ¿Quién era el objetivo? Bakshi y... Subordinada de Dave 2. ¿No es la que fue a buscar a Lucky Dog? No, no son ellos. ¿Quiénes son los que están en esa camioneta? Mafioso de Chicago 16. Ese camión se ve hecho pedazos. ¿Qué pasa? ¡Oye, para! ¡Ey! Mafioso de Chicago 17. ¡Oh, no! ¡Viene directamente hacia acá! Subordinado de Dave 2. ¡Disparen! Desde la camioneta que se precipitaba hacia ellos, la boquilla del arma los apuntaba. ¡No sé! ¡Yachme! Demasiado tarde. ¡Hazlo! ¡Fuck! ¡Impact! ¡Júdanse! ¡Ahí les va! ¡Bum! Llegaron a toda madre estos tipos, ¿eh? Que comience la acción. Encima del camioneta, la escopeta de Bakshi es disparada. Sonidos de fuertes y llamas explosivas como dragones son arrojados. Y la bala que fue disparada... El mafioso parado enfrente golpeó la parte delantera del sedán y volcó el auto. Finalmente, los mafiosos empezaron a disparar. ¡Lo junto! ¡Tomarla! ¡Sono mama y qué! ¡No te detengas! ¡Sigue así! ¡Debo con los aquí, mira! ブレーキがスコって、踏んでも効かねえ。pero al frente está el edificio. Ahora los frenos. Aunque pisen los frenos, estos no responden. Afortunadamente, Max vuelve a armar la camioneta con una de sus llantas delanteras reventadas. Y lo hace funcionar.
Al parecer, la manguera del freno también se había reventado. Una camioneta con frenos rotos e incapaz de reducir la velocidad. Poco a poco, el edificio marrón se cierne frente a ti. ¡Coney Island のジェットコースター、メジャーレーサー、乗ったことねえけど！¡No me jodas! ¡Ni siquiera me he subido al jet coaster de Country Island! ¡Nunca me he subido a nada parecido! ¡Ja! ¡Condo trete te arrió! ¡Y te tarana! ¡Te llevaré a una la próxima vez si salimos vivos de esto, claro! Noticia de Chicago 17. ¡Joder, deténganse! Coordinada de Day 2. ¡Ah, diablos! ¡Ya vienen! ¡Kamisama! ¡Dice Max! ¡Dios! ¡Tengo miedo! La camioneta de Max choca contra un sedán de los mafiosos que estaba estacionado bloqueando el camino. Y con un tremendo impacto, el sonido de un cuántico casi vuelca. Max y yo nos aferramos desesperadamente al impacto de ser sacudidos y soportamos. Y luego... ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Tobi Orino! ¡Max! ¡Maxi! ¡Saltemos! ¡Qué miedo! Ni lo parece, Baxe. ¡Muchacha! ¡Teme a todo el... ¡Estás diciendo puras locuras! ¡Más vale que recuerdes esto, bastardo! ¡Doga! ¡Akaneya! ¡Cuáqueda! ¡Ah! ¡Ah! ¡La puerta no abre! ¡Está rota! ¡Yata! ¡Sinitakude! ¡No! ¡No quiero morir! Bakshi y yo manejamos hacia la entrada de un edificio, saltando de la camioneta con los frenos rotos. Saltando de dicho vehículo que estaba a punto de ser frenado por una colisión, me encuentro rodando por el asfalto. Frente a mis ojos, la camioneta Juggernaut de Max. Pobre Max, no pudo salir. ¡Vuela! ¡Au! Ya chocó. Rip por Max. Tal como está, fue directo hacia la entrada del edificio. El vidrio de la puerta voló en pedazos y la carrocería de la camioneta se estrelló entre el edificio de concreto. Las latas de gasolina cargadas en el transportador fueron destrozadas por el impacto y el contenido se dispersó entre los restos de la camioneta y la entrada del edificio destruido. Y luego... ¡La madre ya explotó! La camioneta está envuelta en llamas explosivas. Las llamas se deslizan desde la entrada del edificio hasta el tercer piso y hacen llover escombros y llamas sobre los autos circundantes. Mafioso de Chicago 17. ¿Qué fue eso? Yo me quedo impactado por la tremenda explosión de llamas. Olor a gasolina quemada y al aire caliente. Cerca de las llamas que quemaban mi cabello, me obligué a permanecer de pie con mi cuerpo dolorido. Frente a mí estaba un bastardo con una ametralladora. Subordinado de Day 1. ¡Oh, bastardo! ¡No me digas que tú eres... ¡Lucky Dog! ¡Mierda! Estuve a punto de apuntarle con el arma, pero el dedo del bastardo ya estaba en el gatillo de su arma. Esto es malo. Mi cuerpo... Subordinado de Day 1. Oh, ¿por qué tú? ¡Fred, muere! El tipo que me estaba apuntando con el arma, antes de que su dedo del gatillo pudiera moverse, mi cuerpo se estremeció violentamente y alguien sostuvo mi cuello en una mano.
bueno, con una mano. Debajo de mi mano, sangre arterial roja brillante se desbordó como una fuente y colapsé. Detrás hay una sombra que sostiene un cuchillo familiar. ¡Oh! ¿Ikitete ka? Jan Yu. China salvó. ¡Oh! ¿Estás vivo, Jan? ¡Tascatta yo! ¡Qué padre! Me has salvado, bastardo. Cuando me levanto, le arrebato la ametralladora al tipo frente a mí y luego... Mafioso de Chicago 16. ¡Joder! ¡Eso es un ataque! ¡Hay que avisarle al jefe! Subordinado de Dave 2. Aprieto el gatillo de la ametralladora que nunca había usado. Y dicha arma se acercó... Y esa arma de acero se retuerce en mis brazos. Sin siquiera apuntar, disperso explosiones y balas de color óxido por todas partes. ¡Entremos por ahí! Apunto hacia el auto de los tipos de Chicago. Y ellos, que comenzaron a correr en pánico por la explosión de gasolina, apuntan hacia nosotros. ¡Mierda! Tiré la ametralladora sin munición, la cual gasté toda la munición al dispararles a esos bastardos de Chicago que estaban desesperados por la situación. En lugar que buscara otra arma, un bastardo de Chicago aprieta el gatillo apuntándome. Y de repente, la risa espeluznante de Bakshi y sus movimientos fueron más rápidos. Bakshi corrió a través de las sombras del auto que hice lleno de agujeros con la ametralladora y corrió al suelo como una sombra. Mafioso de Chicago 17. ¡No! El cuchillo de Bakshi es pequeño, pero corta la carne con precisión. Ay, aguántenme un momento, me están llamando. Sigamos, cachorritas, después de haber contestado esta llamada. Y me agarré el cabello porque tenía calor. Hace calor. Bueno, estaba en... Así. El cuchillo de Bakshi es pequeño, pero corta la carne con precisión. El flanco derecho del hombre fue desgarrado hasta el hígado y cayó con sangre oscura goteando de él. ¿Ya les había dicho que amo los detalles de este juego? Mafioso de Chicago 18. ¡Oh! Hasta eso sonó tremendo. La empuñadura del cuchillo devuelto se hunde profundamente en la cara del hombre que no está seguro de a quién apuntar con su arma. Y los globos oculares del hombre, cuya cara fue destrozada, saltan. ¡Yo! Mafioso de Chicago 19. ¡No, no, 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 no! El hombre que intentaba huir con una voz que sonaba como si estuviera orinando, fue levantado por detrás por las manos como garras de Bakshi. Ya lo asó. ¿Quién quiere carne asada? Fue arrojado vivo a los restos, aún en llamas, del camión. Los gritos de los humanos devorados por las llamas resonaron en el fuego y desaparecieron. ¿Quién quiere carne asada? ¿Cuántos quedan todavía? Chicago から 40 らしいぜ。まだ半分も潰してね。Al parecer son 40 por parte de Chicago. Todavía no vamos ni a la mitad. Corrí hacia Bakshi y recogí el arma del matón que Bakshi había agarrado. Era una ametralladora que había tirado por ahí. Disparo las balas de coches que nos rodean. Perdón, disparo las balas a los coches que nos rodean y a los objetos en movimiento. Una vez que aprietas el gatillo de esta arma, no se detendrá. Dejo que el cañón ruja salvajemente y que las balas se dispersen por todas partes.
¡Baxi! ¿Cono biru no iriguchi wa koko dake ka? ¡Baxi! ¿Esta es la única entrada que hay en este edificio? Ah. Ura ni hijou kaidan ga aru kedo. ¡Oh, sí! Hay una escalera de emergencias en la parte de atrás. Diciendo eso, Shi, como un resorte que saltó en medio de sus palabras, voló hacia un lado del lugar. También salté al mismo tiempo. Un momento después, las balas de las ametralladoras salieron de donde estábamos Bakshi y yo, rebotando en el asfalto. Le disparé a la ventana del segundo piso de este edificio. Dirijo mi atención a la ametralladora que estaba tirada en otro lugar. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Me están apuntando! Salto de nuevo y ruedo a la sombra del camión que desguancé con la ametralladora anteriormente. A los bastardos que están disparándome... ¡Oksan! ¡Panya des! ¡Señora! ¡Es el de la panadería! ¡Perdón, que chavitos por amor! ¿Yo les dije que amaba Akshay? Se mamó. Bakshi disparó. La intención asesina, el odio, el miedo y los dos mafiosos que me apuntaban con sus armas desaparecieron en un instante, junto con la ventana. ¿Existe esa manera de acabar con ellos? Agarré otra ametralladora. En el primer piso de ese edificio se encontraba un camión que había chocado contra una ventana de vidrio rota y una de mis balas logra golpear la ventana de vidrio que aún estaba bien. Tiré mi ametralladora sin munición y grité: ¡Ikso, Bakshi! ¡Vámonos, Bakshi! ¡Oh, ya! ¡Temero ya sani madu kara akisi ni hairu to ara! ¡Entendido! No esperaba que entraras al edificio por la ventana como un ladrón en tu primer día. Bakshi y yo esquivamos los camiones que envolvían el edificio en llamas, creando explosiones rojas y negras, y corrimos hacia la ventana rota. Corrí, volé de la caja de la camioneta, agarré una lata de gasolina que por suerte no se había incendiado. ¡Tadaima! ¡He vuelto! Seguí a Bakshi. En primero corrió hacia el edificio a través de la ventana rota. El lugar en que salté era... un garage en el primer piso o algo así. Ya allí entraba a raudales el humo del edificio en llamas. ¡Ano ksottare! ¿Ii-san no yatsu wa saijoukai ka? Ese desgraciado, Idan, ¿está en el último piso? Tsure dasarete nakia, sou daro ne. Ichiban ue no hea ni oyaji no office ga aru. Si no lo sacaron, supongo que debería estar ahí. El cuarto de arriba es en donde está la oficina del viejo. Justo cuando Bakshi dijo eso, mafiosa de Chicago 20. ¡Joder, hay fuego! ¡Llamen a los bomberos! Subordinado de Dave 5. Ya no existe tal cosa como una estación de bomberos en esta ciudad. ¡Traen un extintor! Mafioso de Chicago 21. Estás en un almacén de basura, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? ¡Joder! ¿Dónde se metieron? Al otro lado del pasillo, los hombres corren. Y entonces... el calor y el humo de las llamas se estremecen y los ecos gritan. Sus voces están más allá de las paredes de este garage. Bakshi sacó una escopeta de su funda izquierda y apuntó con la boquilla de su arma parecida a un cañón a la endeble pared de mortero amarillento. Mafiosa de Chicago 21. ¡Joder! Este lugar ya es imposible de salvar. ¡Tenemos que salir de este edificio rápido! Mafiosa de Chicago 20. ¡Espera! ¡El jefe todavía sigue arriba! ¡Soko, soko, soko! ¡Soko! ¡Mmm!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Justo ahí! Los disparos desgarran la pared de mortero con una llama explosiva. Se elevan bocanadas de pólvora y penachos de muros destrozados. El estallido de los disparos es dolorosamente ensordecedor. Entonces se dejó escuchar un sonido alguno. Y entonces se dejó de escuchar sonido alguno. Ahora sí. Bueno, cachorritas, lo voy a dejar hasta aquí. Vaya forma de volver con los videos cargados llenos de acción, de balazos y de muertes y de cadáveres rostizados. Y bueno, pues ahora ya estamos en la sede del GD, aunque el edificio está todo incendiado ahora. Y pues tenemos que ir al último piso, que al parecer ahí es donde está Ida, y salvarlo. Pues, ¿cómo les irá a estos dos rescatistas? Ya lo veremos hasta el próximo video. Me voy para grabar otro video. Voy para subir varios maratones en el día, así que espérenlo con ansias. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y si algunas de ustedes ya están en vacaciones, pues muy buenas vacaciones. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!